En esta rueda de prensa que el presidente del PRM dio en el Hotel Nicolás de Obando, en la zona colonial, que van a apoyar lo que pidió Danilo, porque fue de consenso que lo hicieron. Yo recomiendo que se dé una cuarentena total por 15 días en los lugares donde la pandemia se ha extendido y se han convertido en los centros. ¿Cuáles lugares? El Gran Santo Domingo, Santiago, Moca y La Vega. Usted le pone 15 días que nadie salga. Háganse una comprita, prepárense. Además, Luis Abinader dijo algo importante para los que están asustados y preocupados. Los programas FASE, quédate en casa, y demás tarjetas y planes sociales se van a seguir dando. Y yo supongo que debieran hablar con Danilo para decirle, miren, estos 45 días eso tiene que seguirse dando. Para que la gente no me diga y me comience a llamar, invitado, nos vamos a morir de hambre, ¿qué vamos a hacer? No, se le van a seguir dando. Porque entonces vamos a llorar todos los muertos. Y llegará un momento en que a cada familia le va a llegar un contagiado muerto y no podemos llegar ahí como está Perú, como está Ecuador, como está Brasil, como está Estados Unidos y demás. Ya yo lo tengo, ya yo lo preví eso. Le voy a poner un ejemplito, una publicación que tengo por ahí. Cómo ya por la cantidad de muertos que hay y la falta de dinero para enterrar a los muertos en Bolivia, lo están enterrando en cajitas de cartón. Yo le tengo ese artículo y ese video ahí. Y los que no pueden enterrarlo con cajitas de cartón, lo dejan en la calle para que el gobierno lo entierre y se están en estado de putrefacción en la calle, reventándose, comiéndoselo los perros y los gusanos. Para que ustedes entiendan, a lo mejor si yo hablo así, ustedes pueden entenderme a qué nos afrontamos. Bolsonaro se puso a relajar con eso, infectado, por segunda vez, a pesar de tener dinero y ser un presidente de una nación de este entorno poderosa de Sudamérica. Todo Iberoamérica, Centroamérica, está metido en la pandemia. ¿Quiénes han logrado controlar Cuba, que tanto criticamos? Ley marcial. Agarraron los primeros cuatro presos, un año preso, de servicio comunitario porque la familia le suplicó. 25 salarios mínimos. O sea que ellos hasta el año 2025 van a estar pagando eso, los salarios y los trabajos públicos durante un año. Ahí se acabó el relajo, nadie sale. Todo el mundo con mascarilla, todo el mundo respeta el toque de queda. Yo presenté ayer en Fula, este fin de semana bebiendo la gente en los ríos, tirando, en el Monumento de Santiago, en el Malecón de la capital, todavía están las celebraciones, en Pimentel, aquí en Macorís, en los barrios. Y la gente cree que es un relajo. Esa gente lo que hay que hacer, después de trancarla, debiera llevarse un fuete o la baqueta de un colín y comenzarle a darle baquetazo por la nalga a todos los que están ahí. Y llevarlo preso, así como estén desnudos en traje de baño. Lo único malo es que si hacemos eso y lo metemos a todos en las cárceles, le van a ir a contagiar a sus familiares. La mayor parte de esa gente bebiendo, muchos romo, no ron, no, romo. Pues el país de gente bruta. Nadie entiende este país. No sé, la cosa está mala para comprar medicina, pero para la corrupción hay cuarto. No entiendo. De verdad que no. Gracias a Lucy López, se integra ya a los 300 y pico de personas que tenemos aquí. Saludos, Pitágoras, bendiciones para usted. Gracias, Lucy López. Todas las personas que están ahí en sintonía con nosotros. Y quería decir eso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Santo Domingo, 15 días cerrado todo el mundo. Multa y preso. No hay padrino. Puede ser el hijo de un senador, de un diputado, de un funcionario. No hay padrino. Preso. Usted le va a hacer un expediente. Usted va a tener que ir a un tribunal. Solicitar su libertad a través de los procedimientos que establece el Código Procesal Penal, que en el mejor de los casos usted consigue una garantía económica, pero me gustaría que fuera impedimento de salida, trabajo comunitario por mientras dure la pandemia. La pandemia dura hasta diciembre aquí circulando. Usted hasta diciembre va a estar, a usted lo cogieron en un río. Usted va a limpiar los ríos y va a sembrar árboles en la orilla de los ríos. A usted lo cogieron bebiendo. Usted va a limpiar todos los lugares donde se estén tirando basura, en el lugar donde usted fue a beber. Usted le encontró en el malecón. Usted hasta diciembre va a estar limpiando el malecón toda la noche. Ya que se acabe el relajo. Eso es lo que yo recomiendo. Para que se acabe esto. Porque entonces esto no va a seguir. No, ya, ¿cuánto tenemos nosotros? 100 días. No hemos pasado estas naciones desde enero entre pandemia y no funciona. Ah, pues entonces vamos a aplicar la ley de la macana, que el dominicano le entiende muy bien, y del tránquelo. Sí, lamentablemente.
La gente no entiende muchas veces este país. Yo no entiendo la filosofía del dominicano. Yo creo que lo que tienen en la cabeza, como dijo un candidato, una elosofía y una fafofofía. Recuerda lo que dijo acá. No, pero, ingeniero, no podemos llegar ahí. El ingeniero quiere que yo diga que hagan como en Corea, que en Corea lo ejecutan. Entonces nos quedamos sin dominicanos. Usted no ha visto los lugares públicos, ingeniero, ¿cómo es? Por cada gente que estamos cerrados, hay cientos de miles en lugares públicos. Fácilmente perdemos 2 o 3 millones de dominicanos. Entonces después le dan golpe de Estado al gobierno que venga. Eso es allá, un país que es un país con otro sistema, que se respeta, que hay una dictadura de izquierda. Bueno, dicen que no, pero hay una dictadura de izquierda que en la que se respeta. Llame usted un socialismo democrático, no creo en nada de eso. Son naciones comunistas que hay que respetar ahí, o el que no respeta los trans. No pregunten a los cubanos. Bien, termino aquí entonces mi prédica de hoy. Miren, ya están dando todo. Estos son algunos avances de la película que dan a conocer. Alcalde de San Pedro de Macorís da positivo al COVID-19. ¿A cuál otra recomendación también? Yo doy. Y esto es algo que debemos tomarlo en cuenta. Hagan lo que dijo Monseñor Osoria, el arzobispo metropolitano de Arquidiócesis de Santo Domingo, el obispo Benito Ángeles, que cada quien haga una autocuarentena hogareña. Vamos a proponernos no salir. ¿Usted sabe qué hacen en Panamá y por qué han controlado un poco en Panamá? En Panamá tienen el siguiente sistema. Lunes, miércoles y viernes salen los hombres. Martes y jueves las mujeres. Sábado y domingo nadie. Negocio cerrado todo. Que usted sepa cómo es. Y de ese lunes, martes y lunes, miércoles y viernes que salen los hombres, por el número de cédula. Los números de cédula de tal al tal salen hoy. O sea que si usted sale el lunes, no va a salir el miércoles. Y el que salió el miércoles no sale el viernes, para que le den oportunidad de salir a todo el mundo circulado. Mascarilla no la lleva, preso. Multa. No. De verdad que no puedo llevar del ingeniero, porque yo creo que sale un dictador. Realmente en Panamá le aplican lo siguiente. Usted se reunió en un lugar público, hay una fiesta. Todo el mundo preso, cerrado el lugar, incautado el negocio. Eso es que hay que hacerlo aquí, ¿eh? Está dando ideas. En la India, porque como ellos son allá, sobre los 1.200 millones de habitantes, y no hay controles, pues los militares, los policías, y la policía comunitaria que hay también, ellos andan, que eso es lo que les gusta al ingeniero, ellos andan con un fuete. Vamos a ver si ponemos encargado a la policía comunitaria, el ingeniero Sócrates Vargas, a aplicar la ley del fuete. Yo lo pondría si lo tuviera aquí, porque yo creo que hay que comenzar a aplicarle fuete a la gente. Y ya termino esta prédica. A ver si entiende. Yo lo voy a poner mañana ese videito en la India para que ustedes vean. Buenas noches.